felicitar a la a esta pareja divina. Gracias. Por unirse matrimonio. La base de la sociedad, ¿verdad? ¿Eh? Es algo que tenemos que defender día a día. ¿Eh? Es muy valiente cuando se encara un matrimonio y es fundamental dialogar y dialogar. Todos los días. ¿Eh? Yo tengo una experiencia de 46 años de matrimonio, así que tengo de la buena, de la mala, pero, ¿eh? Pero el diálogo es una de las cosas que tiene que estar arriba de la mesa presente. Me gustó mucho cuando se encontraron la emoción que vi en los ojos de ambos. Así que muy feliz de corazón. ¿Eh? Además, hacer el casamiento de una compañera de trabajo también está bueno. ¿Eh? Porque más allá de que sea el intendente, es una compañera de trabajo. ¿Eh? Forma parte de nuestro equipo. ¿Eh? Muy bien. Y además, un recuerdo para mi amigo. ¿Eh? ¿Ah? De estar participando de esta instancia. Y a todos los presentes, mi saludo, buenas noches. Buenas noches. El matrimonio civil es obligatorio en todo el territorio de la República, no reconociéndose legalmente otro que el celebrado con sujeción a las disposiciones establecidas en el Código Civil, en las leyes del Registro de Estado Civil y en su reglamentación. El matrimonio producirá los efectos civiles que le atribuye la ley siempre que se celebre en determinadas condiciones. Son impedimentos dirimentes para el matrimonio la falta de edad, que no es el caso, requerida por la ley de la República, la falta de consentimiento de los contrayentes o la no disolución de un vínculo anterior. Por el hecho del matrimonio contraen los cónyuges distintas obligaciones, entre otras, guardarse respeto mutuo, prestarse auxilio recíproco y mantener y educar los hijos dándosele la profesión u oficio conveniente a su estado y circunstancias. El matrimonio civil, principio y base y fundamento de la familia, está regulado de acuerdo a determinadas formalidades que en este caso se han cumplido. Con el expediente a la vista, compruebo que con fecha 4 de julio se presentaron Mariela Beatriz Umpierres Cabrera y Julio César Figueredo Escoto, quienes hicieron saber sus deseos de contraer matrimonio entre sí, solicitaron que se expedieran las publicaciones de los edictos de estilo y ofrecieron la información sumaria de testigos a efectos de probar la inexistencia de impedimentos en el acto de realizarse. Los testigos manifestaron bajo juramento que conocen a los contrayentes y que no existe entre ellos impedimento alguno, siendo hábiles para el matrimonio. Habiéndose entonces cumplido con todos los requisitos previos, sin que se haya presentado denuncia alguna, solo resta tomar el consentimiento de ustedes dos. Julio César Figueredo Escoto. Toma como legítima esposa a Mariela Beatriz Umpierres Cabrera. Sí, toma. Buen aplauso. Mariela Beatriz Umpierres Cabrera. Toma y acepta como legítimo esposo a Julio César Figueredo Escoto. Sí. No sé si hay anillos de por medio, ya están. ¿Eh? No hay anillos. Bueno, no hay anillos. Ya los tenemos puestos. Ya los tienen puestos, bien. Entonces, ¿entendieron, no? Sí, sí. Bien. Expresado de esta forma sus consentimientos en nombre de la ley y con las facultades que ella me confiere como intendente de Maldonado y en carácter de oficial de Estado Civil, los declaro unidos en matrimonio legítimo. ¡Viva! Un aplauso. Sí, no, no termina ahí eso. ¿Y el beso? Claro. No la vi más difícil. Bueno, han sido acreedores de esto. Impecable. Un nuevo pasaporte. Muchas gracias. ¡Viva la foto! ¡Viva! ¡Viva! Intendencia de Maldonado, construyendo futuro.